Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: "El que esté sin pecado que tire la primera piedra." E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlos se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. se acercan ya los días santos, los días de nuestra salvación y por eso la iglesia nos invita a meditar ese infinito amor de Dios. Ese infinito amor de Dios que tiene un nombre, se llama misericordia. Y por ello hoy nos presenta a dos mujeres, dos mujeres muy distintas la una de la otra. Una la casta Susana que está dispuesto a morir antes de pecar contra Dios la otra una adúltera, una pecadora. Pero las dos tienen en común que se encuentran con la misericordia de Dios. La misma misericordia con la que el Señor sostiene la pureza, la integridad de Susana, la misma misericordia con la que el Señor no deja caer a Susana, la previene de caer en el pecado, es más salva su alma y también su cuerpo. Esa misma misericordia es la que el Señor tiene con la mujer adúltera. Porque en vez de hacer como nosotros, y esto quizás es especialmente sangrante en nuestra sociedad, que permitimos todo pecado pero luego condenamos al pecador, Jesús hace todo lo contrario. Condena el pecado. Anda en adelante, no peques más. Y precisamente así salva al pecador. Condenando al pecado, salva por misericordia al pecador. Pidámosle al Señor que abramos nuestro corazón a la misericordia, porque en estos días de salvación se va a derramar abundantemente sobre nosotros. Amén.